Hola, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida al Museo de la Mujer a nombre de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana. Eh, les doy la bienvenida a, una, eh, a, a un evento académico más aquí en el Museo de la Mujer, como muchos que hay todos los días, todas las semanas. Eh, Ahorita eh, es un, les quiero decir que es un centro de difusión para una cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o de cualquier otra condición o marca identitaria. Eh, ahorita, pues, durante la contingencia sanitaria hemos estado vía virtual, pero cuando las condiciones lo permitan. Eh, les invitamos a visitarnos en donde está el museo, en su dirección en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en, la, en República de Bolivia número 17. Y pueden contactar la cartelera o todas las actividades a través de nuestras redes sociales en Facebook, eh, Museo de la Mujer, en, en Twitter, arroba Museo de la Mujer, en Instagram, Museo, arroba museo de la Mujer. CDMX, Ciudad de México, y en la página del museo, que es museodelamujer.org.mx. Y bueno, sin más preámbulo, eh, voy a presentar el taller de nuestro taller mensual, el taller Perspectivas Críticas sobre Género, Ciudadanía, Derechos Humanos y Desarrollo Sostenible, que desde hace cinco años, eh, pues lo venimos organizando, el seminario Alteridad y Exclusiones de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Eh, pensamos que las discusiones académicas que se tenían de manera interdisciplinaria en la UNAM, pues era importante traerlas al debate público a un, eh, a un lugar como el Museo de la Mujer, que también es parte de la UNAM, y que pudiéramos pues discutirlo con, con el público que quisiera seguir las discusiones pueden eh, descargar las sesiones desde el 2015 para acá en la página del museo. Y en esta ocasión propusimos eh, conversar sobre los debates contemporáneos de los lenguajes del feminismo. Nos vamos a centrar en política feminista, pero también vamos a ir avanzando otras cuestiones que ya hemos estado discutiendo desde el año pasado. Eh, que tiene que ver con tecnologías, con cuerpo, con invención, con experiencia. Y bueno, para ello eh, le voy a dar la palabra en primer lugar a la doctora Erika Lindig. Eh, Erika es coordinadora junto con la doctora Ana María Martínez de la Escalera del Seminario Alteridad de, de Exclusiones, como les decía, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, eh, desde hace más de 20 años. Ahorita nos platicas bien, Erika, pero bueno. Eh, yo estoy desde el 2004 y Erika está desde ocho años antes más o menos en, en estas discusiones. Entonces, eh, te paso la palabra, Erika, doctora en filosofía, profesora investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras, pues para que nos eh, puedas aclarar sobre las percepciones y las aproximaciones a los lenguajes del feminismo. ¿Por qué hablar de debates contemporáneos también? Y bueno, gran parte de lo que hemos discutido durante pues, muchos años dentro del seminario. Y te agradezco que estés acá de nuevo. Adelante, Erika. Muchísimas gracias, Lourdes. Eh, quiero agradecer mucho al Museo de la Mujer por eh, prestarnos este espacio, este espacio de debate. Eh, de debate con la sociedad, con las mujeres en el sentido amplio de la sociedad. Eh, también a Lourdes Enríquez, muy, muy especialmente por su siempre generosa invitación a compartir en este espacio que nos parece tan productivo. Eh, quisiera reconocer pues que Lourdes es la coordinadora general de este taller, no eh, que ya tiene mucho tiempo. Trabajando, además de ser parte del seminario Alteridad y Exclusiones, y además de ser quien nos invitó, y desde 2005 más o menos, a trabajar específicamente y cuidadosamente los, sobre los feminismos y sobre los debates de crítica de género. ¿no? Entonces, muchas gracias. Eh, hay que hacer ese reconocimiento. Bueno, le voy a dedicar a esta participación a la primera parte del título de de esta sesión, es decir, a los debates contemporáneos sobre los lenguajes del feminismo, ¿no? A modo de introducción siempre para tener una base, vamos a decir, para la discusión y también para plantear algunas propuestas que son propuestas colectivas. Nuestro seminario ha tratado desde su inicio, y en su inicio era coordinado por la doctora Martínez de la Escalera. Eh, ha tratado de producir en el ámbito universitario, ¿no? No, no voy a decir académico, no me gusta tanto el término, eh, sino más bien en el ámbito de la universidad, eh, un modo, una modalidad de discusión sobre la que ahorita me voy a extender horizontal. Eh, entonces desde este trabajo horizontal que se ha dedicado eh, desde su inicio al análisis y a la crítica de las distintas formas de exclusión y de las violencias sociales eh, sociales y académicas también no desde una perspectiva crítica específica que es la perspectiva de la alteridad eh, entonces ha buscado estas relaciones de debate eh, que es que buscan siempre resistir a todos los modos de jerarquización de los discursos. Eh, entonces, esta, esta perspectiva, esta perspectiva a la cual le hemos llamado debate, ahora voy a desarrollar un poco más esto, eh, es la de nuestra aproximación a los lenguajes del feminismo o de los feminismos, que son... Plurales, ¿no? Bueno, esta aproximación entonces parte precisamente del debate como una forma o una tecnología de intercambio específica. Este intercambio, tal como lo hemos propuesto, se da entre la teoría, distintas teorías, no, la teoría crítica de los discursos que hemos decidido heredar de la tradición filosófica la estética política, por otra parte, la crítica del discurso y las prácticas jurídicas a la cual se ha dedicado Lourdes Enríquez desde hace muchos años, y la procedente también de otras disciplinas humanísticas. Entonces, entre estos distintos campos teóricos o disciplinares y otros ámbitos de los saberes de la gente, eh, saberes, en este caso feministas, que se producen en la experiencia colectiva de los activismos, de los movimientos sociales, de prácticas comunitarias en la ciudad y en el campo, entre otros, entre otros ámbitos del discurso. El debate no jerarquiza los discursos, es decir, trata de resistir a este hábito académico, este sí, eh, que se reserva el derecho de proponer conceptos para el análisis eh, y los impone a los distintos discursos sociales. Entonces, frente a este modo autoritario de proceder de la academia en general, hemos propuesto un deber de escucha de la palabra de las otras con el fin de acordar, eh, yo diría, dos cosas. En primer lugar, un vocabulario común. Eh, sobre este vocabulario hemos trabajado desde hace muchísimos años. Es un vocabulario en permanente construcción. Entonces, un vocabulario conceptual, si se quiere, que sirva para el análisis de las relaciones de dominación y de las violencias específicas a las cuales se sujeta a los cuerpos de las mujeres y a los cuerpos feminizados, por una parte. Y por otra, pero siempre en relación con los cuerpos, los modos de subjetivación, eh, este es un término que quiere decir o quiere describir las interpretaciones de la sí misma o del sí mismo. Eh, que derivan de estas relaciones de dominación. Eh, en segundo lugar, el vocabulario debería servir para nombrar las prácticas o las estrategias de resistencia frente a estas relaciones, para entender su funcionamiento. Los términos de este vocabulario pueden proceder de cualquier ámbito discursivo o de varios a la vez, con distintos sentidos y usos. Y aquí hay un intercambio. Muy interesante y al que hay que poner atención. Es decir, se plantean términos a veces desde los discursos muy técnicos, eh, disciplinares, como por ejemplo de construcción. Y estos términos son apropiados por los movimientos, ¿no? Por los movimientos feministas, pero en esta apropiación se les dan otros sentidos y se les dan otros usos, ¿no? Y usos muchas veces interesantes que logran nombrar otras prácticas, otras prácticas de análisis y otras prácticas también en el ámbito de la experiencia colectiva, ¿no? Eh, entonces pueden proceder de cualquier ámbito discursivo o pueden proceder de varios con distintos sentidos y en distintos usos. Hemos trabajado entre muchos otros los términos asamblea estrategias feministas, tecnologías de la palabra, en otras sesiones, aquí mismo, el término cuerpo, ¿no?, que aparece otra vez para la discusión y para el debate o para futuros debates, acuerpar en sesiones anteriores, cuerpa de, de la cual se va a encargar Natalia, Natalia Cruz en esta sesión, este, en fin, ¿no?, los, los mismos que están en el título de esta sesión, políticas y políticas feministas específicamente invención eh, el término experiencia no bueno entonces además de este vocabulario crítico en permanente construcción el debate busca una aproximación a las estrategias discursivas de los feminismos estas estrategias discursivas que también pueden entenderse como tecnologías de la palabra o del discurso, suponen una manera específica de entender el discurso o la palabra. Entonces, el discurso, de una manera muy general, eh, debe distinguirse del lenguaje. El lenguaje como lo entendió la tradición filosófica y en general humanística eh, occidental, ¿no? Con todas sus marcas de exclusión. Entonces, el lenguaje entendido como... Solo un mero medio o instrumento de comunicación en otros términos ¿no? la tradición de la que somos herederas ha pensado que el lenguaje se limita a transmitir contenidos eh, o a referirse a objetos que son independientes del lenguaje mismo. Esto es que el lenguaje se limita a decir algo de algo que es independiente de ese lenguaje que nombra o que describe. Entonces, frente a esta concepción general del lenguaje. Hegemónica, diría yo, eh, se plantea que el discurso más bien lo que hace es interpretar relaciones. Nuestra herencia occidental nos ha enseñado que estas relaciones se dan entre los seres humanos y eso que llamamos mundo. Sin embargo, el concepto de ser humano, de hombre, de individuo, o sea, este concepto que es el rector de todas las relaciones, incluso el femenino persona, deben ser cuestionados por su carácter, por su herencia falocéntrica. Eh, esta tarea ha sido llevada a cabo ya, sin duda, por los feminismos históricos, pero sigue siendo parte del blanco de la crítica de los feminismos contemporáneos, eh, puesto que este concepto en general, el de hombre, sigue, sigue rigiendo, vamos a decir, todas las relaciones, ¿no? las relaciones con las otras, con los otros, las relaciones con el mundo en general. Eh, con los vivientes no humanos, en fin. Entonces, este tiene que ser un trabajo en curso y un trabajo permanente, pensamos. Bueno, digamos, pues, en general, que el discurso o la palabra, frente a esta concepción instrumental del lenguaje, son más bien el ámbito de producción y reproducción del sentido en relación con la experiencia de los cuerpos individuales, colectivos, vivientes y no vivientes. Por otra parte, eh, el discurso no solo habla de estas relaciones, sino que las reproduce, eh, puesto que nuestros comportamientos hacia las otras dependen de las interpretaciones que se hagan de ellas. Entonces, hemos retomado, hemos decidido heredar un término crítico eh, de Derrida, ¿no? del filósofo francés. Eh, que es el término iterabilidad, nos ha parecido especialmente productivo para interpretar estas relaciones entre lo que heredamos de la lengua, es decir, las formas de interpretación de las relaciones con el mundo heredadas en las lenguas y en las lenguas occidentales en particular, eh, y la posibilidad de modificación. ¿no? del sentido y de las experiencias que estas lenguas a la vez o de las cuales estas lenguas hablan y producen y reproducen. Eh, entonces, decíamos, la reproducción tiene la forma de la iterabilidad eh, que caracteriza, según hemos visto también en otras sesiones, cualquier tecnología y la palabra es una tecnología. Entonces, este término iterabilidad... Es una noción crítica que hemos decidido incluir en nuestro vocabulario. Eh, Derrida llama escritura o inscripcionalidad, eso que nosotros decíamos que es el discurso o la palabra, ¿no? A toda forma de comunicación. Y esto puede extenderse a toda forma de la experiencia. Sus rasgos, los rasgos más importantes de la iterabilidad son y de la palabra, por lo tanto. Eh, ser repetible, ¿no? Esto implica la posibilidad y celeridad de identificar las marcas. Eh, puede además funcionar en ausencia del destinatario, pensando en un esquema general de la comunicación según el cual habría un emisor, un mensaje, un receptor. Eh, cualquier escritura, cualquier forma de la comunicación, cualquier discurso funciona incluso cuando no se sepa quién va a leer o quién va a escuchar ese discurso, ¿no? Eh, incluso aunque esté siempre virtualmente ausente lo que dice Derrida puede funcionar y esto y esto es fundamental en ausencia del emisor. Ahorita voy a decir porque eso es fundamental del escritor de quien firma. Eh, esto quiere decir que funciona cuando el emisor ya no puede responder por ella. Ya no puede responder quiere decir también ya no puede responsabilizarse por ella. Eh, el emisor, el hablante, quien escribe, etcétera, muere, ¿no? Y muere antes, quizá, que su escritura. Eh, entonces, la escritura tiene un funcionamiento que en el, en el mismo momento de su inscripción se independiza del emisor. Eh, y esto afecta un, un concepto muy importante de la comunicación, que es la intencionalidad. es decir, al, al poder al funcionar independientemente del emisor, del hablante, etcétera, cualquier discurso, cualquier escritura, ya no responde a las intenciones de quien habla. no. Eh, por otra parte, cada acto de habla o cada ejercicio de escritura singular, siempre singular, siempre único, a la vez que se repite, Siempre es eso, único, y siempre está sujeto al azar. Y eso quiere decir que el sentido y que los efectos, sobre los cuales me voy a detener más adelante de todo discurso, pueden modificarse radicalmente para dar lugar a lo absolutamente nuevo. ¿no? Eh, para desarrollar esto un poco más, que creo que tenemos tiempo, pues esta, esta vez somos menos las ponentes aquí. Quisiera hacer un ejercicio de lectura de dos fragmentitos de un texto de Derrida, del que estoy yo partiendo, eh, que es una conferencia que se llama Firma, Acontecimiento, Contexto, para discutirlo eh, y para sacar algunas consecuencias importantes. Dice Derrida, un signo escrito en el sentido corriente de esta palabra es una marca que permanece que no se agote en el presente de su inscripción y que puede dar lugar a una repetición en la ausencia y más allá de la presencia del sujeto empíricamente determinado que en un contexto dado la ha emitido o producido. Por ello se distingue tradicionalmente al menos la comunicación escrita, entre comillas, de la comunicación oral. En esta conferencia lo que derrida hace es decir como en una larga tradición filosófica, eh, que ha situado a la palabra hablada por encima de la escritura, ¿no? Cuando dice que es lo esencial de la escritura, en realidad se está refiriendo a cualquier forma, cualquier otra forma de comunicación. Es decir, que eso que se dice de lo escrito, se puede decir también de la palabra hablada. Para decirlo en términos así muy coloquiales, repetimos y repetimos un vocabulario que ya está dado en la lengua repetimos ciertas frases que ya están previamente figuradas. repetimos estilos, repetimos modos de argumentación. ¿no? Eh, podríamos decir todo lo que decimos ya ha sido dicho antes y ha sido dicho antes de eh, que lo diga cualquier individuo. Pero a la vez, además de ya haber sido dicho antes, en cada ejercicio se actualiza y se actualiza de una manera singular. La iterabilidad de lo que quiere dar cuenta es de estas distintas fuerzas que operan en el discurso. Yo diría, y lo diría políticamente, tenemos una herencia en las lenguas que hablamos y es en gran medida la herencia de muchas formas de exclusión, por una parte, pero por otra parte, esta herencia solo se manifiesta en cada una de sus actualizaciones. Y en cada una de sus actualizaciones se puede modificar. Y deseablemente, pero también esto se puede notar en los distintos movimientos, cuando se modifica, puede poner en cuestión estas relaciones que nos interesa, eh, criticar y puede producir otras, ¿no? Otras absolutamente nuevas. Entonces, la iterabilidad sería el juego de estas fuerzas, ¿no? Una fuerza de repetición y una fuerza, diríamos nosotras, de invención. Bueno, eh, al mismo tiempo... Y aquí sigo con la lectura de Derrida. Un signo escrito comporta una fuerza de ruptura con su contexto, es decir, el conjunto de las presencias que organizan el momento desde su inscripción. Esta fuerza de ruptura, dice él, no es un predicado accidental, sino la estructura misma de lo escrito. Si se trata del contenido denominado real, lo que acabo de adelantar es muy evidente forman parte de este pretendido contexto real un cierto presente de la inscripción. La presencia del escritor en lo que ha escrito. Esta presencia del escritor en lo que ha escrito ha orientado en gran medida este falocentrismo, falogocentrismo de la tradición. Eh, se supone, es decir, es un supuesto teórico, es un fundamento teórico. Eh, que quien escribe o quien habla es absolutamente consciente de lo que dice, es el origen del sentido de lo que dice, tiene la autoridad para decir lo que dice y, en su caso, la autoridad para decir la verdad. Tiene no solo eso, sino tiene la autoridad para decidir hacia quién o hacia quiénes va dirigido su discurso, ¿no? Es decir, cuáles serían esas, para usar un término platónico, ¿no? cuáles serían esas mentes fértiles en las cuales puede fructificar un discurso y un discurso de verdad ¿no? entonces no es cualquier concepto este de el hablante ¿no? aquí se, se presenta el hablante o el escritor ¿no? y su intencionalidad como un principio de poder sobre el discurso vi además. Bueno, eh, entonces, sigue Derrida, la presencia del escritor en lo que ha escrito, todo el medio ambiente y el horizonte de su experiencia y, sobre todo, la intención, el querer decir, que animaría en un momento dado su inscripción. Aquí también una nota sobre el querer decir. Nuestra tradición nos ha enseñado que siempre podemos decir lo que queremos decir, ¿no? eh, que de alguna manera tenemos un cierto control no un cierto control, un control absoluto sobre los discursos. Eh, y lo que muestra el trabajo crítico es que los discursos, afortunadamente, pienso yo, no son apropiables en este sentido. no Podemos querer decir muchas cosas. Eso que puede decir, por otra parte, lo que decimos es distinto de lo que queremos decir, se independiza ¿no? de lo que se quiere decir. Entonces, sigue, derrida, pertenece al signo ser lisible con derecho incluso si el momento de su producción se ha perdido irremediablemente e incluso si no sé lo que su pretendido autor ha querido decir en conciencia y en intención en el momento en que ha escrito, es decir, abandonado a su deriva. Tratándose ahora del contexto semiótico interno, la fuerza de ruptura no es menor. A causa de su iterabilidad esencial, siempre podemos tomar un sintagma escrito fuera del encadenamiento en el que está tomado o dado, sin hacerle perder toda posibilidad de funcionamiento, sino toda posibilidad de comunicación precisamente. Y eso es lo que hacemos. Dice Derrida, a esto le llama también citacionalidad, ¿no? Siempre se puede tomar un término, pero también un sintagma entero, e incluso un discurso entero, y recontextualizar y esto quiere decir también producir un nuevo contexto ¿no? en cada acto de habla eh, o de escritura. Podemos llegado al caso reconocerle otras inscribiéndolo o injertándolo en otras cadenas. Ningún contexto puede cerrarse sobre él. ¿no? Eh, bueno, entonces el otro rasgo de la iterabilidad sería esta posibilidad ¿no? de un sintagma, de ser sacado de su cadena contextual para ser siempre, siempre y en cada caso insertado en otro, en otro nuevo contexto. Ok, eh, hay otra, otra dimensión que es fundamental a la que ya me referí, de, a la que, ya me referí eh, que es la cuestión de la alteridad. No, para Derrida, la, la repetición, la repetición de lo mismo, siempre está atravesada por la posibilidad de aparición de lo absolutamente nuevo. Eh, en términos de sentido, por una parte, tanto como en términos de efectos del discurso. Esta posibilidad de aparición de lo absolutamente nuevo obedece también al azar. ¿no? Entonces, siempre es posible que más allá de la intencionalidad, de quien habla, más allá de la intencionalidad estratégica, de un movimiento, se dé la aparición de un nuevo sentido, de una nueva forma de la experiencia, se dé así, y se dé en el discurso sin haber estado planeada, sin haber estado proyectada. Eh, esto quiere decir también que aquello que se considera la eficacia esperada, y vamos a pensar aquí en las eficacias más violentas del discurso, puede ser también intervenido por esta fuerza precisamente para no producirse, ¿no? Hemos trabajado, por ejemplo, sobre los insultos, sobre los insultos machistas, sexistas, racistas, etcétera, eh, que en primer lugar quieren insultar, ¿no? El insulto insulta, que son una afrenta que buscan eh, reforzar las relaciones de violencia y de dominación, pero que en, cualquier, en cualquiera de sus usos pueden tener otro efecto, pueden tener el efecto contrario o pueden tener un efecto otro, o pueden tener un sentido otro. ¿no? Bueno, aquí, esto, esta discusión ya nos lleva a, al otro eje, vamos a decir, de análisis de los discursos, que es la performatividad. Eh, espérenme. Sobre la que también ya nos hemos detenido ¿no? en, en otras sesiones eh, y que voy a, voy a también explicar en algunos de sus rasgos principales. Eh, que el discurso, que el lenguaje sea performativo, eh, quiere decir, en primer lugar, y como ya lo dije antes, que produce y reproduce aquello que suponemos que meramente nombra o describe. Eh, pero además, el análisis de la performatividad lo que analiza son las fuerzas que operan en el discurso. ¿no? En un primer análisis de Austin, eh, él distingue entre decir algo de algo, que sería esta caracterización instrumental, vamos a decir, del discurso, a hacer algo, ¿no? Eh, y en primer lugar se refiere a ciertas expresiones que en el mismo momento de ser expresadas, o sea, a estos actos de habla que en el mismo acto hacen algo. Y este hacer algo es producir una relación, y sus primeros ejemplos, como ustedes seguramente ya saben, son el ámbito jurídico, ¿no? El matrimonio es el primer ejemplo. Entonces, en un acto se producen ciertas relaciones que además son vinculantes. ¿no? En un segundo análisis se extiende esta, esta capacidad, esta dimensión del discurso en tanto que acto a todo discurso, pero se analizan distintas fuerzas. ¿no? Y una distinción eh, que es muy importante y que retomaría Butler después, por ejemplo, es la distinción entre ciertos efectos esperados de estos ejercicios o estos actos de habla que tienen la forma vamos a decir de un ritual, ¿no? Eh, entonces ciertos efectos y ciertas fuerzas esperadas eh, que serían fuerzas ilocucionarias y se y después ciertos efectos que no son inmediatos que no se producen en el mismo acto sino que están diferidos temporalmente, ¿no? Y que no son esperados. Eh, Derrida va más allá y dice hay efectos incalculables en los actos de habla, estrictamente incalculables, es decir, lo que decimos puede no solo no producir lo que se espera, ¿no? Sino que puede producir algo absolutamente nuevo, puede producir unas relaciones distintas. Eh, bueno, y estos rasgos, pues los hemos visto en las estrategias feministas, en los lenguajes del feminismo. Entonces, frente a la reproducción de la dominación y de las violencias, eh, hemos sostenido que estas estrategias feministas sobre el discurso y en el discurso eh, son estrategias de apropiación o pueden ser estrategias de apropiación. Y aquí... No pretendo hablar de todas, sino de algunas, nada más. Podemos pensar en muchas otras, ¿no? En muchos otros actos estratégicos. Entonces, de apropiación de la palabra, de la voz y del espacio público. Eh, aquí traíamos hace ya varias sesiones el caso del performance de las tesis, eh, que muestra estos rasgos de la iterabilidad, me parece a mí, de una manera muy enfática, ¿no? Eh, son estrategias de alteración de los términos. Eh, esta alteración de, las, de los términos a veces implica forzar la lengua, ¿no? Forzar la lengua de una manera muy importante. Eh, la sesión pasada, Circe Rodríguez trajo a discusión el verbo acuerpar, ¿no? Con todo lo que puede decir y con todas las relaciones, con una, todas las nuevas relaciones que se proponen y que logra nombrar. Eh, hoy Natalia Cruz va a dedicar su participación al término la cuerpa, que aquí lo que hay es un cambio de género y, y sí que implica forzar la lengua de una manera específica, pero logra también nombrar una otra concepción del cuerpo, de los cuerpos de las mujeres. Ya nos va a hablar Natalia de eso, ¿no? Además de una serie de relaciones entre los cuerpos o entre las cuerpas. ¿No? Eh, son estrategias también de resignificación. No solo eso, ¿no? Judith Butler trabajó mucho sobre el término queer, seguramente ustedes ya conocen esta discusión, pero también sobre otros sustantivos aquí, eh, como el sustantivo negro, que puede ser reapropiado para adquirir no solo un sentido distinto, sino distintas valoraciones, ¿no? Pienso, por ejemplo, que esto se ha dado en ciertas poblaciones eh, y una que yo tengo cerca es la sociedad cubana. Entonces, el término adquiere eh, un sentido de afecto, ¿no? un sentido de relaciones solidarias, en fin. Eh, entonces, de resignificación y de revaloración. Eh, y también de invención y de invención en sentido estricto de nuevos sentidos y de nuevas relaciones, de relaciones otras. Hemos pensado que estas estrategias y otras más, ¿no? Hay estrategias argumentativas, también hay estrategias que involucran la astucia de la lengua eh, y que han sido pensadas por la tradición retórica y que han sido retomadas por los movimientos y que habría que analizar también. Bueno, estas estrategias surgen en las relaciones comunitarias o colectivas. Hemos pensado de una manera privilegiada, puesto que el, la fuerza, vamos a decir, la fuerza de resistencia individual es mínima. ¿no? Entonces, los movimientos feministas nos han enseñado que acuerpándonos, eh, precisamente, ¿no? hay una fuerza mucho mayor de resistencia frente a las violencias, entonces, en relaciones comunitarias o colectivas. Implican siempre el trabajo de no dejarse hablar por la voluntad de dominio y de hacer manifiestas las formas en que esta voluntad opera. Implican también la posibilidad de producir otras experiencias no reguladas por el esquema mando -obedi obediencia o dominio sometimiento, ¿no? Una de cuyas o cuya forma más violenta sería la aniquilación, la aniquilación de la otra. Entonces, este esquema en todas sus formas y en todas sus derivaciones. Estas experiencias otras pueden responder sin duda a un deseo, una voluntad colectiva de insumisión, pero también pueden ser no previstas. Eh, las memorias de estas experiencias hemos sostenido constituyen un acervo estratégico de los lenguajes de los feminismos. Entonces yo dejo esto como propuesta. Muchas gracias, Lourdes. Gracias a ti, Erika. Gracias por, por esta clase. ¿no? Nos vas llevando de la mano para ir entendiendo los lenguajes del feminismo, pues cuestiones tan complejas como iterabilidad como fuerza de alteridad, que yo le agregaría fuerza de porvenir, y en algún momento vamos a, a entrar en ese tema, y sobre todo este de, de unas nuevas formas de experiencia, y creo que también el término de performatividad, que es complejo a veces de entender, este, pues gracias por, por aclararlo. Creo que ahorita eh, la doctora Ana María Martínez de la Escalera también va a entrar a esos temas. Eh, bueno, presento a Ana María Martínez de la Escalera, también profesora investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras, coordinadora de este seminario Alteridad y Exclusiones en la UNAM. Y nos propusimos, eh, bueno, y le propusimos a la doctora Martínez de la Escalera, pues contestar algunas preguntas que han venido surgiendo desde hace ya varias sesiones, desde el año pasado, puedo agregar y serían qué hacen las feministas con el lenguaje y los vocabularios además de rehacer el lenguaje permanentemente para servir como territorio es decir como una red de relaciones pensando también el cuerpo como territorio que creo que es importante traer aquí eh, algunas reflexiones del feminismo comunitario por ejemplo no de colonial ayer se presentó el libro de de, de Mohanty, de Chandra Mohanty, traducido al español. Este, bueno, creo que to, todas estas teóricas nos ayudan a entender esta noción de cuerpo como territorio. Eh, y, y también tiene que ver con lo que nos va hoy a compartir Natalia, ¿no? De, de, de la cuerpar, de la cuerpa que hemos estado tratando aquí. Entonces, Ana María, este, pues eh, tú dices que los feminismos ponen en jaque los procesos de domesticación de las subjetividades y de los cuerpos, ¿no? Y ahorita, este, pues la invitación es a que, a que entremos a ese debate que ponen en juego los feminismos, sus lenguajes, qué, util, qué utilizan para elaborar de manera feminista los vocabularios, de manera estratégica, como nos decía Erika, buscando lo que podría yo agregar una eficacia performativa para la transformación sociocultural, ¿no? Para, para una vida digna de ser vivida, para un buen vivir. Y bueno, pues adelante, Ana María, y te agradezco de nuevo que estés acá. Es, es también este, pues un lujo tenerte a ti y a Erika. Adelante. Muchas gracias, Lourdes. Gracias también a, a Erika por por haber iniciado de esta manera tan cuidadosa y tan al mismo tiempo que fue cuidadosa, nos permitió integrar nuestras propias preguntas e intereses a la manera como ella explicitó el problema del lenguaje. Primeramente, agradezco al museo por acogernos, por su hospitalidad a Alma y Alejandra, que han estado ahí siempre apoyándonos. Por supuesto, a Lourdes, que como bien dijo Erika, hace ya cinco años ha abierto este taller para discutir cuestiones de derechos humanos, cuestiones de género, cuestiones de desarrollo sustentable y que nos ha permitido integrar los trabajos del seminario de alteridad y exclusiones a esta manera de estratégica de intercambiar el saber. Y por manera estratégica me refiero en este caso concreto no solo al taller propuesto por Lourdes Enríquez, sino al mismo Museo de la Mujer, que hoy o que desde hace un año con la dificultad de la pandemia, nos abre a través de esta plataforma otra manera de compartir y sobre todo de poder charlar, de poder conversar, que resulta tan importante, no únicamente al interior de la universidad, como decía muy bien Erika, sino con mujeres cuya experiencia de vida va acompañada de un saber al cual... Queremos escuchar y por eso estamos aquí, pero del cual aprendemos, sin duda. ¿no? Los saberes de las mujeres son puntos de partida para los saberes y por lo tanto para otras maneras de conducirnos en el mundo, maneras tanto subjetivas como maneras también corporales. Quisiera agregar algo más que no dijo Lourdes. Hoy cerraríamos los trabajos de este taller de ciudadanía en este semestre escolar, puesto que el Museo de la Mujer pertenece a la universidad, nos hemos, eh, hemos aprendido a reconocernos en este trabajo dividido eh, en dos, es decir, primer semestre, segundo semestre. Eh, entonces, eh, diríamos, cerramos este primer semestre que tuvo como inicio el momento de la pandemia y por lo tanto... Fue un momento que nos permitió conversar, invitar a otros grupos y a otras personas. Invitamos al seminario eh, dirigido por Armando Villegas de la UAM. Invitamos al seminario dirigido por Francisco Barrón de la misma facultad, de la misma universidad. Tuvimos el acompañamiento y la participación de dos compañeros de Jimmy y Jenny de Colombia. Que si, si mal no funcionan mis ojos, aquí están presentes también y los saludamos. Y recordarles que en el segundo semestre ya tenemos, ya hemos trabajado colectivamente una serie de ideas para seguir eh, intentando este intercambio de saberes, de experiencias, de vida y de maneras de, de relatar, de describir y pensar nuestra realidad como mujeres. Pues bien, eh, después de esto, quisiera dar respuesta a lo que Lourdes había planteado hace un momento y si puedo, por el camino, estableceré lazos o nexos con el taller dado por Erika hace un momento. Empiezo entonces por retomar una pregunta. ¿Qué es el lenguaje feminista? Por supuesto que es en el contexto del título de esta sesión. ¿Existe un lenguaje, un lenguaje ya presente, acabado, clausurado, o más bien, como señalaba Erika, está armándose continuamente en respuesta? a las necesidades contingentes, azarosas, de las luchas de las mujeres. Eh, estas dos preguntas juntas que intentaré eh, dar respuesta más o menos eh, rápida, es decir, con el tiempo que tenemos no se puede profundizar demasiado, pero sí para abrir un debate posible. ¿no? Entonces, por un lado parecería que en el título se sostiene que ya habría un lenguaje, eh, un lenguaje feminista acabado, cerrado, pero recordemos que la historia y la genealogía del feminismo o de los feminismos es tal que nos, pre, eh, nos permite dar cuenta de que no habría nunca un lenguaje acabado. Ni siquiera correspondiente a un momento de la historia del feminismo internacional, sino que más bien esos mismos lenguajes del pasado regresan hoy, regresan tal cual, como fueron planteados, pero también regresan porque son motivo de nuevas discusiones y son motivo también de nuevas modificaciones, es decir, de procesos de refuncionalización del lenguaje o de resignificación del lenguaje, como muy bien Erika nos demostró hace un momento. Por lo tanto, lo interesante del lenguaje feminista si quisiéramos dar un primer acercamiento, una primera determinación a esta a esta expresión lenguaje feminista Sería que está haciéndose, está en tránsito, está en trámite, en trámite porque lo seguimos discutiendo entre las feministas. Y quisiera agregar que no solo entre las feministas declaradas o que quizá no quieren declarar su feminismo, pero que participan de manera muy seria en las luchas de las mujeres. Entonces, por una parte, tenemos un lenguaje feminista o una serie de, de lenguajes, es decir, de vocabularios feministas, pero también tenemos la conversación de esos lenguajes eh, feministas con las luchas de las mujeres, que son luchas que se han generado en todas partes del mundo, pero nosotras particularmente en nuestro seminario y en estas sesiones en el Museo de la Mujer, hemos... Puesto, hemos hecho hincapié, puesto la atención sobre todo en las luchas de las mujeres de Avia Yala, es decir, de América Latina, y de las luchas que son específicamente latinoamericanas, son luchas donde se cruzan ideales anticlasistas, además de los antisexistas, anticapitalistas, antifascistas. Y me parece importante que tengamos presente entonces que de las luchas de las mujeres, desde la experiencia de las luchas, o como decía Erika, de, de la memoria o de las memorias de las luchas de las mujeres, también en la actualidad, en este periodo contemporáneo, obtenemos una serie de posibilidades. Lingüísticas o de vocabulario para describir lo que está pasando y para echar luz sobre aquello que hasta ahora no se le ha dado nombre. Pues bien, entonces, las lenguas que implican también vocabularios, implican, como también decía Erika, modos de argumentar, modos de argumentación con el fin de deconstruir los ataques del discurso falogocéntrico y patriarcal. Pero también en las lenguas deberíamos agregar otros elementos más, los discursos en general, tanto de las feministas como de las mujeres en lucha, las narrativas de las feministas y de las mujeres en lucha, que construyen maneras de la memoria. Estas lenguas, entonces, así pensadas, son aquello en lo cual se inscriben, además, no solo proceden de las luchas, sino que se vuelven a inscribir en las luchas feministas de las mujeres, dándole estrategias, tácticas de discusión, de debate, pero también de acción, de actividad, para modificar no solo en la lengua, sino también en la práctica las, los modos de existencia de las mujeres. Podríamos decir que, por lo tanto, hay, además de estas lenguas, otro tipo de producciones y de invenciones de las mujeres. Hay narraciones, es decir, hay literatura, si quieren ustedes, hay literatura oral, hay poesía, hay poemas, hay toda una novelística muy importante escrita por mujeres, hay cine y video, hay imágenes fotográficas. Hecho todo por mujeres, aun cuando no esté marcado inmediatamente por las luchas, pero que sin duda toma en cuenta, sí, las memorias de las luchas. Es decir, no, no se da en un espacio de luchas todo el, el terreno de la estética o de las artes, pero que sin duda... Está marcado por las luchas que las mujeres desde el siglo pasado, desde el siglo XX y a veces en épocas anteriores han llevado para exigir y para llevarlo a cabo performativamente su toma de la palabra, con su voz propia, no siendo habladas por los discursos oficiales los discursos de los conocimientos también oficiales, tanto humanísticos como de las ciencias duras o de las ciencias de la naturaleza, sino habladas estas, nuevos, estas nuevas lenguas de las mujeres por ellas mismas, desde su propia voz, que se va construyendo esta propia voz junto con las lenguas, con los vocabularios, con las novelas, con el cine, etcétera, etcétera. Entonces, ¿Qué se entiende por lenguaje? Voy a plantearlo de una manera muy, no reductiva, pero sí bastante resumida. Quisiéramos entender por lenguaje un lenguaje feminista que no solo se está haciendo, sino que se está haciendo ahora o mañana por las nuevas generaciones, pero que recurre a la lengua entendida como reservas de imaginación, archivos que las mujeres han procurado a lo largo de muchos años, agregando también las modalidades de subjetividad que el efecto performativo de la lengua produce y junto con las modales de subjetividad. Es decir, las maneras, tanto conscientes o inconscientes, en que construimos nuestra identidad, en que le ponemos nombre, en que lo hablamos, en que lo discutimos con nosotras mismas contestando la pregunta ¿quién soy? ¿No? Junto con estas modalidades aparecerían otras modalidades de subjetivación. Y por esto me refiero más bien a comportamientos, la manera como decidimos ante circunstancias y contextos determinados actuar como mujeres o actuar como feministas. A esto le vamos a llamar procesos de subjetivación para separarlo, para distinguirlo, no oponerlo a las modalidades de subjetividad a los procesos identitarios, tanto conscientes como inconscientes, puesto que estos modos de subjetivación son móviles, son flexibles. Frente a una circunstancia adoptamos ciertos procesos de subjetivación, podemos ser feministas, insisto, podemos ser también simplemente mujeres para defender otro tipo de causas, podemos estar al interior de los espacios de consumo, podemos ser usuarias de tecnologías nuevas, de solidaridad, de tecnologías de la comunicación, que tenga pretensiones de autonomía, de liberación. Y esto, esta, esta diferencia entre subjetividad y subjetivación nos permite darnos cuenta que el lenguaje es también un archivo de los afectos y de las afecciones de los cuerpos que se han ido elaborando en experiencias de mujeres y a las que podemos llamar de manera general y recurriendo quizá a un lenguaje un tanto antiguo el tesoro de las lenguas de las mujeres es un tesoro que está ahí que se renueva que se reactiva con propósitos estratégicos de lucha y sobre todo de lucha para enfrentar la dominación. Entonces, es un tesoro vivo, no es un tesoro muerto, no es un tesoro con relación, diríamos, a la riqueza pensada en términos capitalistas o en términos mercantiles, es un tesoro compartido por todas las mujeres. Y que a la fecha, aunque está atravesado por diferencias norte-sur, por ejemplo, se sigue intentando que ese tesoro de la lengua y de las actividades de las mujeres pertenezca mundialmente a todas las mujeres. No globalmente, ojo, que eso es una estructura del capitalismo financiero. Hablemos de una mundialización de este tesoro de las mujeres vivo. Y que además intentamos compartir, intercambiar, crear nuevos talleres para intercambiar estos saberes con mujeres de otras zonas, de otras áreas, que son absolutamente necesarias a la hora de crear frentes contra formas de explotación directas de las mujeres, contra formas de dominación de los cuerpos y la subjetividad de las mujeres. Por lo tanto, este tesoro de la lengua es un tesoro de la historia también, de la historia de la humanidad, de una historia que no se ha contado todavía, pero que las mujeres a través de nuevos lenguajes están intentando rehacer. Una historia donde no aparezcamos como las eh, que están en un segundo nivel, en un segundo plano, o aquellas que hemos sido dominadas y que por los azares, de las hegemonías del lenguaje no han tenido la fuerza suficiente individual si sí colectiva de enfrentarse a la dominación por lo tanto y aquí hago referencia a lo que comentaba lourdes y que en cierto sentido también eh, erika planteaba estos lenguajes estas reservas de la imaginación y de los imaginarios son espacios desde donde inventaron un porvenir otro. Un porvenir que está por llegar, que no es absolutamente calculable y por lo tanto no es predeterminable. Podían salirnos mal las cosas. Tenemos que insistir que el azar nos atraviesa a todos los seres vivos y a todos los modos de existencia. Pero que quisiéramos que ese porvenir, y lo trabajamos desde ahora, fuera más justo para las mujeres y también para modos otros de existencia, es decir, para otros seres vivos, incluyendo en modos de existencia o seres vivos unidades o relaciones ecológicas como las que encontramos alrededor de un arroyo, de un río, de una selva, de un desierto, y donde la actividad de las mujeres juega un papel sino preponderante, porque las mujeres sabemos, hemos aprendido que ese lugar privilegiado es propio del discurso androcéntrico, las mujeres no queremos estar en el lugar central para dominar otras formas de vida, sino intervenir con ellas en las relaciones de los cuerpos para construir modos de libertad, incluyendo a los ríos, a las selvas, a las montañas al cielo y a todos esos eh, espacios de vida que el capitalismo y la modernidad nos están cada vez negando más, ¿no es cierto? A través de la contaminación de, de la tierra. La lengua es también, decíamos hace un momento, una serie de vocabularios que entran en relación, pero no solo los vocabularios. Eh, el discurso feminista, además, de haber sabido escoger en las herencias algunos autores, como señalaba Erika, Derrida o Austin, por ejemplo, que se oponen a la hegemonía androcentrada, también han sabido partir de la idea de que la lengua es, yo diría, ante todo, fíjense, ante todo, sus efectos sobre los cuerpos. Sobre la subjetividad, por supuesto, pero sobre todo sobre los cuerpos juntos, sobre esta relación que se ha ido trabajando desde el espectro del pensamiento de las mujeres, desde el pensamiento feminista, donde son estos efectos sobre los cuerpos, efectos performativos a los que hacía referencia Erika, que nos interesan cuando hablamos de uso de la lengua de uso, a veces de abuso de la lengua, pero sobre todo de la posibilidad de modificar estos usos. Ahora bien, una siguiente pregunta que ya nos hacía Lourdes. ¿Qué hacen las feministas con el lenguaje? ¿Qué hacen? Puesto que lo que acabo de decir hace un momento sitúa el lenguaje no como un medio de comunicación, ¿sí? Al que solo podemos acercarnos a nivel de contenido elocutivo, es decir, lo que se dice, lo que se constata en el lenguaje, sino más bien, si estamos paradas, como el pensamiento feminismo nos ha enseñado, en un lenguaje que hace cosas, que hace cosas sobre cuerpos, sobre subjetividad, sobre realidades, sobre modos de existencia, sobre mundos posibles, entonces tendríamos que mínimamente por cuestiones de tiempo, eh, señalar algunos puntos importantes de este hacer de los lenguajes, además de lo que Erika señalaba, o quizá volviendo sobre las ideas que Erika nos había comentado. Un hacer del lenguaje implica, fíjense, un rehacer permanente del lenguaje para servir, a esto se refería Lourdes, como un territorio. Como una territorialidad, es decir, este lenguaje deja de concebir al cuerpo como un sujeto del que dependiera todo sentido, toda comunicación, toda descripción, todo saber, todo conocimiento, y más bien desplaza esa figura del sujeto, de la voluntad o de la intención, eh, perfectamente criticado por Erika hace un momento. A interpretar el territorio como una red de relaciones. En el sentido de que esta red de relaciones con otros seres vivos, con cosas también, con saberes, con conocimiento, con reglas, etcétera, hacen que el cuerpo esté permanentemente yéndose más allá de sí mismo a todas estas relaciones, a estas formas de colectivizar. La, las prácticas, las acciones, pero también mucho más acá del cuerpo individual, para ocupar esos lugares de los afectos que a veces la poesía, la música, la danza están marcando en nuestros propios cuerpos. Es decir, por lo tanto, hablar de territorio es hablar de un más allá del cuerpo individual. Y de un más acá del cuerpo individual, que deja de ser considerado como un sujeto punto de partida, como una especie de amo, en el, y por eso utilizo eh, precisamente la palabra en masculino, ¿no? como un amo del saber, del conocimiento, de la lengua, del pensamiento, de la razón, para mostrar que este cuerpo es más bien este haz de relaciones permanente. Unas de relaciones, es decir, de territorios, territorios de los afectos, territorios de la memoria, territorios de la lucha, territorios del diálogo y la conversación, como nos eh, acaban de mostrar eh, las mujeres, pero también los hombres que han acompañado este viaje del EZLN a Europa para establecer nuevos lazos con el mundo donde Europa no sea nuestro viejo enemigo, sino para permitir que estos grupos, estos herederos de grupos colectivos europeos que no llevaron a cabo ni la colonización ni la conquista, entren en diálogo con nuevos cuerpos, nuevos territorios de los afectos, de la política, de letos de las relaciones éticas. Pues bien, desde estos lenguajes entonces se pone en jaque la preeminencia, el privilegio de una explicación androcéntrica sobre el lenguaje, sobre el mundo y sobre nosotras mismas, es decir, mujeres como hablantes de nuestros propios lenguajes, como inventoras o como inventoras de ciertos procedimientos en el lenguaje decía erika que circe se había referido a esto volviendo el sustantivo el nombre cuerpo no solo cambiándolo al, al género femenino sino volviéndolo una acción a acuerpar con todo lo que esto significaba dando cuenta de territorios y de maneras de hacer propiamente feministas pero también el caso de Natalia que tanto hoy como la vez pasada señalaba que el cambio de la terminación del sustantivo cuerpo a cuerpa tiene también car, viene también diríamos tiene, pero viene ya cargada de fuerzas de modificación y de invención, no solo la invención inmediata a través del género de las palabras porque esta, este, esta invención, esta modificación que sustituye la A por la O, lo que pone de manifiesto es que va acompañada, como decía Erika, de una valoración distinta de los cuerpos y por, por supuesto de sus relaciones, es decir, de los territorios, ¿no? tanto de la memoria como de la práctica, y también territorios abiertos a futuro. Creo que la idea de que simplemente cambiando una letra se esté cambiando a nivel práctico, a nivel de actividad, a nivel ético y a nivel político las maneras de relación con las otras y con los otros. Seguramente de esto Natalia nos va a hablar. En última instancia, estos haceres feministas con el lenguaje y desde el lenguaje estarían modificando acabando en algunos casos los procesos de domesticación de las subjetividades y poniendo en cuestión las hegemonías andor androcéntricas que las acompañan. Recuerden, esta, esta noción que se la debemos a Gramsci en el siglo pasado es una noción con repercusiones políticas interesantes, implicaría que en lo que tiene que ver con el discurso, con el lenguaje, con las formas de hablar, y de pensar dentro del lenguaje, los, los aparatos estatales, las instituciones oficiales, han, eh, nos han conducido a hegemonías lingüísticas, a hegemonías discursivas, es decir, a formas de pensar en última instancia y de actuar marcadas por el falogocentrismo. Pero, lo que resulta interesante para las mujeres, que debemos pensarlo una y otra vez, es que cuando decimos hegemonía, hablamos de un éxito de convencimiento de aquellos, en este caso de las mujeres, que de una manera u otra reproducen el discurso dominante patriarcal, muchas veces sin darse cuenta que lo están haciendo porque han sido convencidas de que las estructuras de los cuerpos sexuales, de género y afectivas son, por ejemplo, intransformables, que nacemos mujeres, morimos mujeres y en medio no nos podemos salvar de llevar a cabo una serie de prácticas y de comportamientos que se nos aparecen como un destino manifiesto para las mujeres. Esto no es que han pensado poco, sino que a través de los aparatos estatales, al interior de la familia, al interior del espacio escolar y, por supuesto, en otras áreas de conocimiento biológico o biologicista, se ha insistido tanto que las mujeres somos producto de la naturaleza que hemos sido persuadidas o convencidas. Esto es una hegemonía. El poder de las hegemonías es persuadirnos completamente y no darnos cuenta que podemos transformarlo. De ahí que el, lo que llamamos lenguaje feminista de las mujeres es ese lenguaje que nombrando de otra manera nos permite describir, pero sobre todo nos permite dar un brinco. Es decir, dejar de confiar en las hegemonías, dejar de ser persuadidas y plantear un lenguaje otro donde describamos que no hay una naturaleza, es decir, un destino manifiesto para las subjetividades y para los cuerpos de las mujeres. Voy a enumerar de una manera rápida después de decir esto, voy a leerlo sin dar mayor explicación. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Falta muchas cosas y esperemos que eh, si tenemos tiempo para discutir, que para eso hemos venido con con ustedes, con el público que nos está escuchando, podamos agregarle otros elementos más. Uno, estos lenguajes alteran la descripción de los modos de existencia, alteran también las hegemonías dominantes, alteran las narrativas de la realidad, del género y del sexo, considerados naturales y por lo tanto no transformables. Al alterarlos, los vuelven transformables para nuestra generación y para generaciones futuras. Por lo tanto, hacen posible lo imposible, hacen posible los porvenires otros de las mujeres. Dos, no cesan de interrogar estos nuevos lenguajes y poner en cuestión la cultura patriarcal y todos sus efectos y sus derivados. Estructuras familiares, morales y políticas de represión de los cuerpos de las mujeres, y aquí me atrevería a incluir, de los cuerpos feminizados, no en el sentido negativo, como aquí algunos compañeros de la UAM mostraron, como en el caso de los trabajos, se feminizan algunos trabajos, aquellos, por ejemplo, que hacen labores de cuidados. Los enfermeros, por ejemplo, o aquellos que hacen labores de limpieza, se feminizan los cuerpos para pagarles menos. Aquí hablo de una feminización de los cuerpos para incluir también los frentes de lucha de mujeres trans, de frentes gays, etcétera, que se acercan a dialogar con las mujeres sobre en qué consiste esta feminización de los cuerpos. Intentando, esperaría yo, poner en cuestión que esta feminización de los cuerpos dependa también de una especie de destino manifiesto neurológico. Es decir, que en el fondo las mujeres trans son mujeres porque esto está destinado ya en sus cerebros. Creo que hay mucho por discutir, pero no hay que separarnos. Creo que en principio necesitamos seguir eh, constituyendo frentes de lucha. Por lo tanto, creo que una de las prácticas más correctas del feminismo es no negar, no cancelar ese frente trans, por ejemplo, esa feminización de cuerpos, sino analizarla con cuidado. Punto tres. El lenguaje analiza críticamente y deconstructivamente la lengua del falogocentrismo. Por lo tanto, estas son las formas de procedimiento a las que se refería Lourdes. Lourdes eh, me, me hizo unas preguntas donde lo que parece importante es cómo, cómo los lenguajes del feminismo eh, realizan toda esta crítica que hace un momento señalábamos. Entonces, yo insistiría, eh, no es el momento ahora, porque nos llevaría mucho tiempo, pero se puede abrir un taller después, de cómo... Proceder crítica y deconstructivamente al interior de la lengua falogocentrista para mostrar esta estructura que consagra la razón masculina a través de la dominación del discurso y las narrativas, excluyendo todo aquello que se, expone, que se opone a sus privilegios, haciendo del discurso feminista entonces este discurso eh, masculino, lo otro, lo excluido lo que no llega a tener los grados de racionalidad eh, del, modelo, del modelo androcéntrico o viril. Cuatro, estos lenguajes desnormalizan imponiendo otras normas, otras reglas y paradigmas o modelos de, de comportamiento del estar juntos de los cuerpos. Cinco, desnaturalizan al volver alterable. Cambiable, desplazable, la atadura biologicista de los cuerpos de las mujeres a un destino manifiesto. Seis, estos lenguajes nombran lo innombrable. Yo decía hace un momento lo imposible, lo que el patriarcado no dice en voz alta y no reconoce. Cómo su, sus privilegios descansan en procesos que le garantizan al patriarcado la hegemonía cultural y artística sobre modos de hacer y sobre los archivos de las mujeres a los que han ocultado, así como los procesos a través de los cuales se ha llegado a la colonización de la subjetividad. Por lo tanto, el, el lenguaje feminista tiene que nombrar para mostrar todos esos procedimientos, porque no es natural. La dominación de las mujeres ha sido producida, ha sido reiterada, repetida día con día para que tenga este grado de autoridad sobre nuestros comportamientos. Nelly Richard, en su momento, recuerdo que utilizaba la expresión, hay que desacostumbrar la mirada igual que la lengua. O sea, las mujeres tenemos que aprender a desacostumbrar la mirada para ver otras cosas que nos pasan desapercibidas y para volver apta la mirada y la lengua para observar los procesos de sometimiento de la invención, para poder demandar que esos procedimientos de invención no sean sometidos al androcentrismo y al patriarcado o a su cooptación mercantilista y capitalista. Por lo tanto, se trataría de mostrar... ¿Cómo se domestican las subjetividades de las mujeres para poner un alto, para evidenciarlas, para darnos cuenta que están en todos lados y en todos lados y en, en todo época y en todo momento de nuestra vida, en todo instante de nuestra vida? Ahora bien, ¿qué ponen en juego? ¿Qué utilizan para elaborar de manera feminista los vocabularios? Utilizan, como dije hace un momento, los procedimientos o estrategias o tecnologías o dispositivos de la crítica. Los dispositivos también de la deconstrucción, practicada o nombrada por primera vez por Derrida, pero retomada, reapropiada de una manera muy exitosa por, el, por los distintos feminismos, quizá no todos, pero por buena parte de ellos. Eh, eh, que han sabido apropiarse no solo de la noción, sino de la práctica de la deconstrucción para mostrar que el discurso masculino, como decía Erika, produce aquello que dice describir. En realidad no están describiendo una realidad natural. Los discursos masculinos la producen al describirla de esta manera. ¿Quién nos enseña ese procedimiento? Tanto la deconstrucción como otro tipo de procedimientos críticos junto con estos procedimientos tendríamos que sumar lo que en el seminario de alteridad y exclusiones venimos trabajando desde 2004, las prácticas de la toma de la calle, de la construcción de los espacios públicos para las mujeres, junto con la toma de las palabras, la toma de la palabra de las mujeres desde su propia voz, junto con el acervo de la experiencia de la contraactividad de las mujeres organizadas, contraactividad contra los sometimientos, contra las hegemonías, de las mujeres todas, mujeres organizadas todas, no únicamente las feministas. Eh, déjenme ver el tiempo. Creo que me voy a detener aquí, porque es más de la, de la una y cuarto y quisiera darle pie a Lourdes y también, por supuesto, a Natalia. Y tener chance de, de discutir también con las mujeres que nos están acompañando gentilmente el día de hoy. Gracias. Gracias a ti, Ana María. Gracias por, pues por, por ponernos estos elementos para eh, pues poder conversar. Yo voy a poner sobre la mesa de discusión algunas cuestiones que he estado pensando, sobre todo desde el diálogo entre lo macropolítico y lo micropolítico, que creo que en algún momento también podríamos explicarlo. Y por otro lado, eh, pues tratar de dar algunos ejemplos, ¿no? Este para aterrizar algo de la parte teórica que tú nos expusiste, pues de esta manera tan tan pedagógica, tan entendible y también creo que quedará pie a que lo sigamos discutiendo con calma, ¿no? Dentro de estos talleres, este, el semestre próximo. Entonces, bueno, yo diría que hemos estado utilizando eh, y hablando de la crítica de género, ¿no? Por eso cuando cuando diseñamos estos talleres desde hace cinco años pensamos en unas miradas críticas no en perspectivas críticas sobre género sobre el discurso de los derechos humanos criticando su universalismo excluyente no ya no digamos que, nos, que muchas veces llevan a retrocesos no son progresivos no se ven de manera interdependiente ni indivisible y sobre todo pues la ciudadanía, como personas sujetas de derechos, también está muy puesto a cuestión, ¿no? Hay que criticarlo, igual que, que las agendas de desarrollo sostenible. Entonces, en el seminario, algo que yo he aprendido es que la crítica tiene un carácter público, colectivo y social para poder desujetarnos o para poder deconstruir, como tú bien lo planteaste, ¿no? Y, y, y frente a qué es la crítica? Pues frente a las asimetrías de poder. Eh, patriarcal o falogocéntrico según como queramos este eh, eh, según como qué método disciplinario utilicemos para el análisis la crítica también es frente a las desigualdades y las exclusiones de género y sobre todo frente a la configuración estructural de las violencias, ¿no? De los tipos y modalidades de las violencias que ya la legislación de nuestra región y la internacional nos han, lo han definido en la letra de la ley, ¿no? En la fuerza de la ley. Y estoy hablando de violencias físicas, psicológicas, sexuales, patrimoniales, económicas, eh, obstétrica, digital política, dentro de qué modalidades, de la familia, de la comunidad, donde hay relaciones jerárquicas, como la violencia laboral, docente, ya no digamos la violencia feminicida o letal, aquella que lleva a la muerte violenta de mujeres, la violencia institucional desde los aparatos ideológicos de Estado, ¿no? Como bien decías, la familia, la escuela, la política pública. Entonces, estos lenguajes de los feminismos en su diversidad tienen en común, por un lado, instrumentar estrategias y procedimientos para visibilizar la dominación de la que ya hablaron tanto Erika como Ana María, y proponen la transmisión y afirmación de la experiencia de sus luchas contra esa sujeción de la que ya nos explicó Ana María y contra los mandatos que podríamos aterrizarlo en los mandatos de género, ¿no? De masculinidad y de feminidad, estereotipos, roles y estereotipos, ¿no? Entonces, la lucha de los feminismos, como bien decías, es por el sentido. Y es por el sentido, eh, no sé si estaría correcto decirlo por producirlo de una manera heterónoma, diversa, múltiple, y por cuestionar los usos y efectos hegemónicos, que ya lo dijiste con Gramsci, los eh, usos y efectos hegemónicos de un sistema de dominación que modela la vida, ¿no? Que modela las subjetividades que agravia los cuerpos, que daña las relaciones, que causa sufrimiento. Por eso desde un discurso jurídico pues se habla de reparar el daño, de resarcir el agravio y que lo hemos también trabajado aquí en el seminario como una forma, ¿cómo vamos a redimir ese daño de manera colectiva? Y Ana María ha propuesto desde el trabajo de duelo desde el trabajo de duelo colectivo para ir redimiendo ese daño. Y aquí podríamos poner el ejemplo del acompañamiento, del acuerpamiento, por ejemplo, que hacen las colectivas feministas en todo el país para ayudar a las mujeres a tener un aborto seguro, por ejemplo, ¿no? En aquellas entidades federativas donde se les niegan los servicios de salud reproductiva hasta en las causales legales para interrumpir un embarazo, ¿no? Como peligro de, de muerte, peligro a la salud, como tener este saber que el producto tiene malformaciones congénitas incompatibles con la vida, cuando es producto de un delito, de una violación sexual, etc. ¿no? Sería como, bueno, para mí es un ejemplo pues, maravilloso de, esta, de este acuerpamiento, de este acompañamiento desde una lógica de cuidados, ¿no? A las mujeres que necesitan asesoría, consejería, este, eh, y, y sobre todo eh, un acompañamiento afectuoso, afectivo, este, solidario a este tipo de procedimientos que debieran ser una política pública generalizada en nuestro país, ¿no? Y estoy hablando de todos los servicios de salud reproductiva. Entonces, pues para ello, como ya lo decía Ana María y Erika, pues sí, necesitamos vocabularios, que es en lo que hemos trabajado en el seminario, por lo menos desde que yo estoy, desde el 2004, vocabularios para visibilizar, para nombrar, para describir las desigualdades, para describir la dominación, para describir los agravios, los daños, pero también para poder argumentar, y aquí argumentar. Bueno, para mí ha sido muy importante en el ámbito de lo macropolítico, ¿no? Argumentar desde una perspectiva de género para obligar a que se juzgue desde una perspectiva de género, por ejemplo, que haya acceso a la justicia dentro de tribunales, que sea, que los derechos sean justiciables y judicializables, pero también hablar de esa justicia social e histórica más allá del derecho y aquí entraría esta parte de la solidaridad, el acompañamiento, el acuerpar y sobre todo politizar las desigualdades, ¿no? Politizar las injusticias y bueno, ya tenemos evidencias, ¿no? Tenemos estadísticas, por ejemplo, del INEGI sobre el uso del tiempo de las mujeres, aquí desde ahí nos permite argumentar sobre dobles y triples jornadas, la injusta división sexual del trabajo, Etcétera, ¿no? Entonces, creo que esas evidencias nos han servido para diseñar estrategias de lucha, para esa memoria de las luchas, para, y, y, y creo que aquí a mí eh, se me ocurrió, y bueno, lo traigo a la mesa de discusión por si creen que nos puede servir, pero creo que la epistemología feminista de la que habla quienes hacen investigación feminista, y que ponen en el centro la figura de la experiencia, hablar desde la experiencia de las mujeres, desde el punto de vista de las mujeres, desde un cuerpo sexuado en femenino, encarnado, ¿sí? Este, y desde su dimensión ética y política, y que ese cuerpo habla desde un discurso situado, desde su propia experiencia, no sé si está correcto llamarlo así, y también eso me lleva a lo que nos proponía Erika a esa performatividad del discurso feminista, ¿no? Este, bueno, sería así como una, una pregunta que dejo aquí en, para discutir y a lo mejor para discutirla el próximo semestre. Entonces, los lenguajes de, de, de los feminismos y lo que queremos ahora estar pensando, ¿por qué hablar de política feminista, ¿no? Y por qué hablar de, de estrategias macropolíticas, políticas macropolíticas, vaya la redundancia en el ámbito de lo político, de lo jurídico, de lo legislativo, de lo judicial, de la política pública que hay que demandar al Estado, ¿no? Pero también eh, eh, las tecnologías del lenguaje, pero de esas políticas públicas también, entendiendo tecnología como nos lo han compartido el seminario, este, tecnologías filosóficas, poniendo en el centro el cuerpo, la experiencia. Aquí yo agregaría el principio pro persona que nos da la reforma constitucional en materia de derechos humanos, sacarla del ámbito de lo jurídico, porque tiene que ver con respeto, con autonomía, con el derecho a libre desarrollo de la personalidad, con el derecho a tener un proyecto de vida propio, salir de los destinos predeterminados, como decía Santa María, de esos destinos inamovibles, ¿no? Este, no, no, sé, no me acuerdo cómo le llamaste, pero serían como destinos predeterminados, ¿no? De una buena madre esposa, como diría Marcela Lagarde, y, y sobre todo, este, la, la parte de la invención, ¿no? De la invención dentro de la imaginación, lenguajes feministas para describir la posibilidad de otros mundos, como decía Sana María, de una humanidad por venir, ¿no? Citando a Derrida, este, de otras formas de, 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 de colectivizar. Eh, y creo que aquí ya para ir terminando, pues estaríamos hablando de planteamientos representativos de los feminismos contemporáneos que retoman todos los feminismos, todo, todo lo que nos, nos trajo para pensar el feminismo de la igualdad, de la diferencia, eh, los feminismos de coloniales, comunitarios, este, del sur global, ¿no? Los diálogos sur-sur, este. Entonces, estos planteamientos representativos de los feminismos contemporáneos, sus diálogos, sus problematizaciones, sus propuestas para configurar comunidades comprometidas con lo que podríamos llamar, volviendo a lo macropolítico, la, la igualdad sustantiva de género, como nos dice la CEDAW, la Convención para Eliminar todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres de la ONU. Esa igualdad sustantiva que tiene que ver con materializarla en lo cotidiano, ¿no? Igualdad de trato, igualdad de oportunidades, igualdad de acceso a recursos para llegar a igualdad de resultados. Pero aquí debemos meter a la ecuación, por decirlo de alguna manera, los cuidados, el acompañamiento, ¿no? La atenta escucha de la otra, del testimonio para poder hablar de afectos y de sostenibilidad de la vida, ¿no? O de reproducción de la vida, como diría Silvia Federici, que ya también hemos discutido sobre su pensamiento aquí en estos talleres del Museo de la Mujer. Y bueno, terminaría diciendo que, que creo que debemos pensar en las perspectivas instituyentes de los feminismos a través de sus lenguajes, como fuerzas autoinstituidoras, inventivas, creativas que tienen un impulso, no sé si llamarlo y si está correcto, un impulso o una fuerza instituyente desde sus estrategias de resistencia macropolíticas, pero también desde lo molecular, aquí este, desde algunas corrientes filosóficas que creo que vale la pena en algún momento que ustedes pudieran explicárnoslas, ¿no? Y, y un carácter disperso, diverso y situado de las resistencias feministas, ¿no? Es Ese carácter donde está atravesado por el azar, del que ya nos hablabas, Ana María, por ese azar eh, eh, que no se puede apropiar, ¿no? Por ese efecto performativo que no, que no puede tener una apropiación eh, única, sino que es multívoca, polivalente, no sé cómo llamarla para una transformación sociocultural, para ir, no sé si decirle, labrando senderos de emancipación, no sé si nombrar itinerarios y trayectorias. Presentamos un libro sobre las experiencias de las mujeres en la interrupción del embarazo, tanto legal como no legal, embarazo seguro, y las, las eh, autoras del libro hablaban de itinerarios y trayectorias, y bueno, me gustó como para traerlo a esta fuerza de devenir de la que hablaba también Erika, y pensar esa transformación como una potencia que ya existe, que hay que expandirla colectivamente, ¿no? Que son esos saberes de las mujeres que discuten con, con las categorías analíticas, que se las apropian, pero que las utilizan de manera estratégica y que las tiran a la basura cuando ya no sirven, ¿no? También. Este, una potencia que ya existe, que solo hay que expandirla, que, que, que también hay que partir de lo que hay, de lo que traen las nu los nuevos feminismos, las, la, la, el, la movilización de mujeres jóvenes, ¿no? Este, y que requiere detectar, acompañar, intensificar, desplegar, expandir aquello que ya es, se está trabajando en esta politización, ¿no? Y bueno, aquí me quedaría. Este, para darle la palabra a Natalia Cruz Andrade. Eh, Natalia este, está haciendo su doctorado en, en, en filosofía, con, la está asesorando este, la doctora Erika Lindig, Y bueno, Natalia generosamente ha venido aquí a discutir con nosotras y a, a aterrizar y a concretar mucho de las exquisiteces teóricas ¿no? que nos comparten Ana María y Erika, pero a pero a ejemplos concretos, ¿no? Este, bueno, creo que el, el, el mes pasado, cuando hablaste de, de las tecnologías de la menstruación, ¿no? Para poder analizar la iniciativa de ley de la menstruación digna, eh, bueno, tuve este, algunas comunicaciones de, de activistas que les, que les hizo sentido, ¿no? Toda la parte teórica, pero ya aterrizada en algo concreto y aparte en algo que está ahorita en la movilización activista feminista, en las mareas verdes y en todo este activismo, este, sobre todo de mujeres jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, adelante Natalia y gracias por estar acá de nuevo. Muchas gracias, Lourdes, muchas gracias a todas. Doctora Ana María, eh, doctora Erika, eh, gracias al Museo de la Mujer por la invitación. Y bueno, pues mi texto es bastante breve porque la intención es que podamos de nuevo discutirlo entre todas. Eh, es un texto que está pensado en un lenguaje un poco poético. Eh, al final voy a hacer un poco de clarificación de por qué y para qué el texto. Entonces eh, voy a proceder a leerlo. Y el abordaje pues es del término cuerpo, ¿no? Todo este... Eh, con toda esta información que nos proporcionaba tanto la doctora Erika como eh, la doctora Ana María respecto a qué implica el lenguaje feminista, de ¿no? cuáles son las potencias incalculables muchas veces de esto, pues eh, hablar de cuerpo es, es importante. La cuerpo, mi cuerpo. Una como mujer nace, sin saberlo, en una cuerpo. Nace en ella, pero no lo sabe. En cambio, aprende que tiene un cuerpo o medio lo tiene, porque no es del todo suyo. Tiene un cuerpo, pero no es para ella. Puede usar su cuerpo, pero no como ella desea. No se lo dicen, pero lo aprende. Lo lee entre líneas. El cuerpo de las mujeres es para los varones. Como todas, me dijeron que tenía un cuerpo, pero que no era para mí. No debía tocarlo ni inspeccionarlo y conforme pasaran los años, la brecha entre mi cuerpo y yo se hacía más grande. Le desconocía casi por completo y, pese a ello, también me causaba incomodidad y asco. A donde quiera que mirase le sobraba algo, le faltaba algo. A lo largo y ancho era inadecuado, insuficiente siempre para ser deseado, amado, saludable o bello. A mis ojos llenos de patriarcado, el cuerpo que tenía era insignificante e inútil. El cuerpo que tenía carecía de la belleza y la sensualidad necesarias para acaparar la mirada de los varones. Menstruaba inconvenientemente, sin regularidad y con mucho dolor, un signo inequívoco de los problemas hormonales que lo hacían peligrosamente inadecuado para parirle hijos al sistema. Un cuerpo gordo, deforme, guango y peludo, que no podía considerarse sano o higiénico. El cuerpo que me tocó no servía. Llegó el feminismo o llegué a él y convení con mi cuerpo en vivir en Santa Paz, como quien se congratula con la necesidad de usar un disfraz. Y así pasaron unos años más. De aquí y de allá, mujeres de muchos lugares comenzaron a nombrarse en femenino, a nombrarnos en femenino y surgió la cuerpo. Surgió para nombrar lo que siempre estuvo allí, pero que como ya sabemos, lo que no se nombra no existe. Un día, quién sabe cómo ni de dónde llegó la cuerpa a mi léxico. Ni yo ni nadie sabemos exa exactamente desde hace cuánto ni de qué manera se ha existido la cuerpa. No sé tampoco quiénes comenzaron a nombrarla y cuánto tiempo después llegó a mis labios, pero llegó. Su sabor dulce, fresco como el aroma de las flores llenas de rocío, suave y tierno, se acurrucó en mi boca. Mi cuerpa, la cuerpa. Las cuerpas. Repetía incesante, como si decir esas palabras me refrescara una sed que no sabía que tenía, pero que ahora desesperadamente necesitaba saciar. Mi cuerpo fue develándose ante mis ojos, mis manos, mi mente, para mostrarme que siempre estuve allí. Mi cuerpo no es mía, yo soy mi cuerpo. Estoy en ella, habito en ella, como un proceso inherentemente inacabado. Habito en ella. Y me hago habitable a la vez. Descorro las cortinas para que entre la luz. Limpio aquí y allá, hurgando en los recovecos que nunca termino de reconocer. Miro mis grietas, mis espacios y mis paisajes. Este es el lugar del mundo en el que soy, el único en el que es posible que yo sea. Lo hice a mí y me hizo suya. Mi cuerpo es mía y yo soy mi cuerpo. Pero mi cuerpo no solo es la relación que tengo conmigo. Mi cuerpo es la relación que tengo con las otras. Mi cuerpo son los ovarios de mi madre creciendo en el vientre de mi abuela. Soy yo viviendo en mis ancestras y mis ancestras viviendo en mí. Es la línea material, una cadena de genes que conecta el presente y el pasado. La cuerpa de las mujeres es un cúmulo de tiempos, pasado, presente y futuro que en ella coexiste. Pero la cuerpa no es cárcel ni destino. Mi cuerpo no es la sentencia de que estaré condenada a repetir el pasado de mi pasado. En ella las posibilidades son infinitas. Mi cuerpo converge en los tiempos como un caleidoscopio, con los ojos de mi abuela, la nariz de mi madre, la piel morena de mis ancestras mestizas, los labios gruesos que me heredaron las mujeres africanas que parieron a la humanidad entera. Y mis ojos miran como yo deseo que mire. Mi nariz respira el aire que yo quiero que respire. Mi piel siente y es sentida solo bajo mi consentimiento. Yo dispongo de mis labios para nombrar lo que debo nombrar y saborear la libertad de mi pensamiento y actuar en cada palabra. Mi cuerpo no es de mi pasado, mi cuerpo es mía. No como una pertenencia, pues es incosificable. La cuerpo es espacio, es posibilidad y potencia. Y no puede ser instrumentalizada porque rompe la imposición patriarcal de los cuerpos. Porque no está al servicio de un sistema. La cuerpa no es un territorio de conquista, no puede expropiarse porque no es propiedad. Una no se apropia de su cuerpa, la reconoce, la habita y se habita en ella. Tan potente es la cuerpa que puede acuerpar. En el esplendor de las posibilidades de la cuerpa, una que habita la cuerpa se dispone en ella a hacerse presente en la munda. La cuerpa reconoce y se reconocen las otras, entrelazándose en el dolor, el placer, la dicha y la angustia de las otras. La cuerpa baila al compás de la música, vibrando toda ella en el placer y la dicha de celebrar la vida. La cuerpa camina con pasos que simbran el suelo, buscando a las que nos faltan, marchando, en marchando al clamor de las consignas que exigen justicia por una y por todas. La cuerpa se expone en el espacio público y privado como una demostración de que existe y resiste junto con las otras y para sí mismo. Mi cuerpo se desenvuelve y se desparrama en los lugares en donde se nos dijo que las mujeres no cabían. Se extiende y se afianza a existir en un mundo que nos odia y nos quiere muertas. La cuerpo para, es para una y con las otras y crean mundo. Este texto plantea... En el texto anterior lo que pretendo presentar es la interpretación de las diversas acepciones de cuerpa. Es un término que deriva de la apuesta política feminista, feministas contemporáneas, de nombrar en femenino y con la intención de visibilizar, pero al mismo tiempo politizar el lenguaje. Derivado de todo esto surge el término cuerpa que permitió un análisis respecto de el cuerpo construido en el patriarcado y al mismo tiempo una construcción propia de la cuerpo como una resignificación y como una reivindicación feminista. La cuerpa nombra por una parte la materialidad de las mujeres, desde la corporalidad hasta la genética, y se atraviesa de lo biológico, pero también de lo social. Diferenciándose entre el cuerpo patriarcal en su concepción instrumentalizada como posesión y herramienta, la cuerpa no se usa, no es usada. Por el contrario, le permite a las mujeres ser para sí mismas y habitarse. Al mismo tiempo, la cuerpa permite una visión decolonial de la temporalidad, que se repropia de las culturas originarias, en donde el pasado coexiste en el presente y el futuro, entrelazándose así en los tiempos. El cuerpo patriarcal existe en una linealidad temporal. La cuerpa es, en, es un bucle, eh, en una espiral, en un tipo de rizoma temporal. Y por último, la cuerpa es también capacidad. Acuerpar como verbo indica la acción de poner la cuerpa, es decir, de hacer presencia material en el acompañamiento de causas, de apuestas y de otras cuerpas, individual o colectivamente. Dicha presencia material refiere tanto a la corporalidad, a la parte física eh, como a las capacidades y los saberes que las mujeres pueden poner a disposición de un propósito orientado en su naturaleza al bien común de las mujeres. En el acuerpamiento además está presente la resistencia de las mujeres a la opresión. Acuerpar es una acción que dignifica. Y pues nada, eso. Entonces eh, quisiera escuchar, leer sus comentarios y, y saber qué les parece y cómo se viven ustedes. Desde el acuerdo. Gracias. Gracias Natalia. Qué texto poético. Pues uh, adelante Ana María. Ah, no levantaste tu manita. Perdón, no. Si ah. te fijas, ah. estoy aplaudiéndole a Natalia porque me encantó su texto. Gracias. Sí. Erika, quieres quieres eh, tomar la palabra. Este, quisiera más bien, Lourdes, porque es la 1.42, eh, ver si tenemos comentarios o si tenemos preguntas eh, para retomar un poco la apertura de la sesión. Eh, proponemos un vocabulario y proponemos ciertos temas y problemas, vamos a decir, pero siempre estamos en este taller reelaborando a partir de las intervenciones de quienes nos están escuchando, ¿no? Entonces, quisiera saber, este quisiera oír un poco a las demás. Hay, un, hay una mano levantada de Ivonne, que está aquí en la sala del Zoom. Adelante, Ivonne, ¿quieres hacer tu pregunta o tu comentario? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este, soy Ivonne Vite Tiscareño. Y bueno, primero felicitarlas. Me ha encantado, este, yo soy eh, economista y entonces, este, pues no, eh, bueno, eh, también soy feminista, pero pues eh, en general no, no tengo como tanto contacto con, con ideas, este, pues eh, tan académicas, feministas, pero bueno, a mí me ha encantado, me ha encantado eh, la participación de todas. Eh, es como muy fuerte escucharlo porque te confrontan ¿no? con, con todas las vivencias que... que uno tiene, desde, no, desde que uno es niño, desde que uno es niña, y, 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 la educan de una manera, y bueno, este, me ha encantado todo, sobre todo, la definición, y, re, la definición de la cuerpo, y, y bueno, pues sí, ¿no? O sea, me encanta esta parte de romper con, con el pasado, romper con lo definido, con lo impuesto, con la violencia que uno ha vivido desde el nacimiento. Es, es realmente, en mi caso, muy fuerte que que la persona que, que fue muy machista conmigo fue mi madre. Y entonces, y es chistosa, ¿no? Porque, porque el que, la persona que, que me ayudó a romper como todos esos estereotipos. Fue mi padre, ¿no? El que me dijo que yo podía hacerlo todo. Y este, y bueno, ahí así fue como, como he ido yo también rompiendo y cuestionándome todos los estereotipos impuestos, ¿no? Como decía Natalia, desde... desde mis antepasados, desde mi bisabuela, desde mi, la mamá de mi mamá y mi mamá, ¿no? Y cómo cada una a su manera y a sus posibilidades fue rompiendo cosas, ¿no? Y ahora, este, pues me toca a mí. <laughs> me toca a mí este, ya a nuestra generación seguir seguir con esto, ¿no? seguir este, cuestionándonos y rompiendo, rompiendo barreras este, y logrando lo que, lo que realmente queremos ser ¿no? y preguntándonos y teniendo eh, ¿no? queriendo redefinir todas estas ideas, y este, redefinir todas estas voces, entenderlas y darles un significado que, que, bueno, ellas llegaron a donde llegaron, y pero a nosotros nos toca más, ¿no? Este, estoy muy, muy contenta de haber asistido a este debate y este, y bueno, ¿no? Eh, eh, yo eh, soy eh, doctora de economía y he estado eh, estudiando eh, en Canadá, en Estados Unidos este, y, y ahora soy profesora, ¿no? Y bueno, me encanta porque, porque justo yo eh, quiero hacer investigación y queremos hacer investigación, una amiga y yo, eh, de economía y de género, ¿no? Entonces, este, pues las felicito de verdad y eh, me ha encantado, les agradezco muchísimo. Eh, Natalia, me encantó, me encanta tu texto y me encanta lo académica de todas y eh, yo seguiré asistiendo. Un abrazo a todas. Pues gracias, Ivonne. Gracias por estar aquí, por tu participación, por tu testimonio, por todo, ¿no? Este, pues le voy a dar la palabra a Carolina, que también está aquí en, el, en la sala del Zoom. Adelante, Carolina. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Eh, me ha gustado muchísimo el texto. Me ha puesto a reflexionar bastante. Eh, normalmente en Colombia, cuando se se hablan de estos temas, se habla de estos temas eh, en los que pues, se cambia la vocal, se, se nombra de otra manera a las palabras, pues uno, uno entra como en el ridículo, como, como que es lo impensable para todos. Entonces, Ivón, también me parece que efectivamente tiene un... un bueno, una apuesta, una. Eh, no, nos ha contado su propia vida y eso me parece muy bello porque entra precisamente en concordancia con el texto que nos ha leído la compañera de filosofía. Entonces, eh, bueno, yo en este momento me siento muy eh, emocionada por el tema de la cuerpa. Junto a Jimmy hemos estado comentando la rigurosidad de ustedes y, y nos impresiona, nos gusta un montón. Eh, y al respecto me gustaría preguntarle a la autora de este texto. Eh, bueno, realmente cuando nos referimos a la cuerpa lo hacemos en unos estándares eh, femeninos totalmente. Pero me pregunto en este momento. ¿ cómo nos referimos a los cuerpos a todos los cuerpos de todos los géneros que son maltratados por esas eh, por esos esquemas patriarcales y machistas pero que no necesariamente son mujeres eh, y además que no necesariamente son hombres que piensan en el feminismo o en, o en la o en el transgénero o algo simplemente son hombres que realmente no, normalmente no saben ni siquiera que existe el feminismo. Eh, y de todas maneras están involucrados en esas políticas y en, esas, en esos estándares de, de, de que el cuerpo de una persona gorda no es válida, de que no se pueden poner cierta ropa, de que necesitan hacer ciertas cosas para ser válidos. Eh, ante la sociedad como tener dinero, por ejemplo, ya que no valen como por sí mismos eh, y su corporalidad es también anulada. Entonces, me gustaría saber en qué plano quedan los cuerpos de los hombres que también son afectados por, por el machismo eh, y que ni siquiera lo, lo, lo entienden o de pronto no lo, no lo han descubierto. ¿En qué plano queda eso y cómo se integrarían dentro de la cuerpa? ¿Se podrían integrar dentro de la cuerpa o sería otro tema a discutir? Creo que sí, era yo, ¿verdad? Sí, claro. Eh, hay, hay algunos términos, por ejemplo, que ya han utilizado la doctora Elika y la doctora Ana María, como la los cuerpos feminizados, ¿no? que son estos cuerpos que reciben violencia, que son eh, oprimidos por su relación con lo femenino, ¿no? tanto en, en práctica como en posición política, económica, ¿no? incluso. Pero creo que la pregunta final de si pueden entrar en la cuerpa... Eh, el hecho de que los cuerpos sea uno de los lugares en donde se posiciona la violencia estructural, patriarcal y sistemática, es un, es un espacio, es un territorio, es un bueno, objeto, ¿no? Por, hablando del cuerpo, ¿no? De la cuerpo, en donde se afianza esta violencia, es ahí en donde podemos visibilizarla muy claramente, ¿no? Eh, y la propia corporalidad es violencia vista desde el cuerpo masculino. El cuerpo también es usado como herramienta violenta incluso. Entonces, creo que la propuesta de la cuerpa es repensar esta corporalidad desde otro lugar completamente diferente, pero que además sí responde a las mujeres, ¿no? Que es, una, es una relación que incluso viene de lo biológico. Hay una relación muy diferente eh, que pueden establecer las mujeres y que yo no sé si los varones podrían aprender o no, eso es algo que no sabré responder, pero que sí es una experiencia diferente a habitar una cuerpo. ¿no? Eh, la cuerpo fem, en femenino se habita, no es, no es una cosa que se pueda utilizar. Y al habitarla, la relación que se establece con esta corporalidad es muy diferente, ¿no? No solamente vista, por ejemplo, desde la gordofobia, ¿no? En la gordofobia vista desde un cuerpo eh, pensado en la lógica del patriarcado, del falogocentrismo, este cuerpo recibe violencia porque es gordo y entonces una de dos, o acepto este cuerpo que me tocó y que es gordo, y aprendo a gustarle, a gustarme así, a vestirle, a usarle en esas proporciones, o lo modifico para que se adecue a los estándares. En otro sentido, en la cuerpa, una cuerpa gorda es una cuerpa que se habita así y se habita diferente porque no es la voy a vestir. Para que no se vea tan gorda, o quizás se la voy a vestir para que se vea gorda y le guste a otros. Hay una, hay una ruptura allí. El, el asunto no es si mi cuerpo es gorda o no es gorda, es cómo se siente esta cuerpo, vivir en esta cuerpo. Y la violencia que recibo desde la mirada hegemónica de fuera, en muchas ocasiones no traspasa la cuerpo, porque es, es una lógica que se rompe. Para los otros, esto es una cosa que yo tengo, que poseo y que me hago de ella. Para mí, como la que habita la cuerpo, yo sé que esto no es una cosa. Esta soy yo. Y aquí es donde yo radico en el mundo. Y además es el único espacio en el que es posible que yo sea yo. Pensarlo así es completamente diferente. Entonces, se puede, por ejemplo, abordar la gordofobia, la violencia sexual desde el cuerpo como, es, como instrumento, objeto y propiedad, y desde la cuerpo, que es un espacio que se habita, que soy yo, que sea el único espacio en el que yo puedo ser. Eh, que eso, el, el verbo habitar, ¿no? eh, creo que el que más lo ocupó fue Shelling, este, es una, una ruptura muy diferente. Pero yo no sé, no, no podría responder a esa pregunta, si solamente puede ser para las mujeres o si los varones podrían aprender a habitar su cuerpo como las mujeres habitan la cuerpa. Eso creo que incluso tendríamos que pensar si todas las mujeres somos capaces de habitar nuestra cuerpa, ¿no? Porque hay una. Hay una imposición patriarcal a pensarnos desde la lógica del cuerpo y hay sí, dinámicas que no permiten que muchas mujeres puedan apropiarse, habitarse y reconocerse. ¿no? Entonces, eso. Muchas gracias, Natalia. ¿Quiere intervenir alguna de ustedes? O hay algunas preguntas en el Facebook que, bueno, viendo que ya casi estamos sobre la hora, eh, a lo mejor las puedo leer y llevarnos las de tarea para el próximo. Bueno, el próximo mes, como ya dijo la doctora Ana María Martínez de la Escalera, está de vacaciones la UNAM. Entonces, nos vamos a reunir el tercer sábado de agosto. Y bueno, propongo que podemos entrar a profundidad al a cuerpo que habíamos ya. este. Eh, propuesto, ¿no? En, en, en estos lenguajes, debates contemporáneos sobre los lenguajes del feminismo. Y bueno, pues muchas gracias a quienes están aquí en la sala del Zoom, quienes han escrito, a Mayra, a Darinka, a Georgina, a Nancy, Esmeralda, este, a todas ellas que entraron a la sala del Zoom, que se registraron y a quienes nos están siguiendo por las redes sociales del museo a Eva Barquín desde Baja California Sur, Sonia Félix, eh, desde, nos está también siguiendo Sandra Tobar desde Chile, Jesús Piñón, eh, felicita la charla, Ruda Alcántara también este, eh, tiene algunas preguntas en relación a la cuerpa, la violencia y el trabajo sexual, que creo que puede ser una... Una, o sea la, el dilema entre prostitución y trabajo sexual pensado desde la cuerpa, este, eh, este, dicen que, que, pues que la parte teórica ayuda a entender, pero bueno que, que la forma sensible en que lo aterriza Natalia en su texto pues fue realmente lo que conmovió. Este, Lorena Medina también saluda desde la Universidad Autónoma de Campeche, Lucero Gutiérrez, Vero Chavira, eh, felicitan y, y pregunta Coquis Cuellar en relación a, a las técnicas de reproducción asistida y, y la cuerpa, también otro tema, otro dilema complejo. Este, Silvia Sánchez Sepúlveda este, dice que le es difícil entender los vocabularios feministas pero que, que, que aprovecha para decir que pues que sí logramos explicarlos bueno en colectivo y Eva Barquín dice que si podemos incorporar al lenguaje el término de miembra también a esta a esta, a esta, a esta invención del lenguaje y este y, y eh, Georgina Romero Gaeta también felicita este eh, esta charla, este cruce entre, entre un texto este poético, la parte teórica compleja, ¿no? este, la tradición filosófica traducida a, a, a pensar los problemas. Y, este, y bueno, pues yo lo que quiero es invitarles al tercer sábado de agosto, a nuestra sesión de este taller, Vamos a seguir con los debates contemporáneos de los, los debates contemporáneos de los lenguajes del feminismo, de los feminismos en plural. Agradecemos a todo el equipo del Museo de la Mujer que siempre nos apoyan tanto. Este, quieren proyectar los reconocimientos para nuestras tres, este, eh, eh, para nosotras cuatro, los reconocimientos que... Firma la fundadora y directora del Museo de la Mujer, la doctora Patricia Galeana. Recordar que el museo es coordinado por la Federación Mexicana de Universitarias, que es un museo de la UNAM. Y pues agradecerles a la doctora Ana María Martínez de la Escalera, a la doctora Erika Lindic, a Natalia Cruz Andrade y a quienes nos han seguido y han estado presentes aquí en el Zoom y a quienes nos han seguido por las redes. Y quienes van a descargar estas sesiones pueden descargar todas las sesiones de cinco años de la página del Museo de la Mujer. Especialmente les recomiendo pues las de 2020 y lo que va de este año 2021. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todas. Que tengan una excelente tarde. Gracias, Lourdes. Gracias a ti, Natalia. Gracias, Erika. Gracias, Ana María. Gracias, gracias Lourdes, gracias a todos. Nos vemos en agosto. Ok. Bueno, pues buena tarde.